Buenas espectadores de estado de alarma, bienvenidos a la otra cara de Chimo, donde hoy viernes hemos venido a grabar una entrevista con el expresidente, presidente de todos los valencianos, eh, Francisco Camps. Francisco Camps, buenos días, aunque se está emitiendo esto en la noche de hoy viernes 30 de julio. ¿Qué tal? Eh, buenos días. Bueno, pues estamos en un marco, eh, la verdad, incomparable porque, bueno, estamos en lo que se llama el Jardín de las Espérides, en Valencia, y cuando estuvimos, bueno, pues eh, acordando la entrevista con el señor Camps, eh, nos dijo que esta sería una buena ubicación, tranquila, que efectivamente aquí donde estamos, pero por alguna razón más, ¿no, señor Camps? Varias razones. Estos eran los patios de mi colegio, antaño, eh, que está aquí al lado, todavía queda una parte del mismo. Este jardín eh, se puso en marcha en la época de Rita Barberá, Creo que de manera extraordinaria es un lugar eh, magnífico. Estamos al lado del botánico, en donde he tenido la oportunidad durante mi infancia y también la infancia de mis hijos disfrutar del jardín. Y el jardín botánico, además, que eh, para su desgracia tiene ahora una suerte de identidad con el gobierno de Pucci y de Oltra, eh, que no se corresponde con lo que significa el jardín botánico en Valencia, la belleza, eh, la exposición de la biodiversidad desde hace ya 200 años. Eh, aquí en Valencia y del que los valencianos estamos súper satisfechos, sobre todo los que hemos vivido en esta zona de la ciudad. Por eso me encantaría que en cuanto Puchi y Oltra abandonen el gobierno de la Generalitat, el Jardín Botánico vuelva a tener otro tipo de identidad, porque creo que no se merece en absoluto este jardín estar ligado a un proyecto de gobierno tan fracasado y tan poco interesado con los problemas reales de los valencianos eso vamos a ir hablando ahora más eh, profundamente, porque bueno pues el señor camps anunció la semana pasada que, que bueno pues que iba a, a a tener eh, bueno pues una nueva etapa iba a iniciar una nueva etapa a partir de ahora del mes de septiembre porque bueno pues él como miembro eh, del, conse del consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana bueno pues esa, esa esa responsabilidad la va a dejar y ahora no lo va a explicar la va a dejar de desempeñar eh, próximamente para digamos eh, bueno pues iniciar una nueva etapa en, en la empresa privada y hemos elegido como decía este marco mitológico del Jardín de las Espérides porque tiene ese gran calado que nos estaba explicando el señor Camps. Háblenos, señor Camps, esa nueva etapa que usted inicia a partir de, del mes de septiembre, ¿a qué se debe? Bueno, eh, después de diez años en el Consejo Jurídico Consultivo, justo cuando se cumplían diez años desde mi dimisión, eh, por una oferta que he tenido de la persona que ha estado durante todo este tiempo defendiendo mis intereses en los distintos lugares en donde he sido imputado, procesado y que, por suerte, gracias a Dios. De las nueve causas, siete han sido ya archivadas o sobreseídas. Me hizo un ofrecimiento para ser eh, formar parte de su equipo jurídico y le dije que sí. Y a partir del 1 de septiembre pues, tendré la oportunidad de volver otra vez a la eh, iniciativa privada, en este caso en el formato de un trabajo tan ligado al mundo del derecho, después de la experiencia mía en el Consejo Jurídico Consultivo, después de mi experiencia por la Administración en tantos ámbitos, estatal, autonómica o local, también de la experiencia acumulada eh, durante tanto tiempo. Por mis conocimientos del derecho, pues soy licenciado en Derecho y porque también ejercí durante un tiempo como abogado. Pues eh, le dije que sí y esta experiencia nueva, ah, pues eh, le tengo mucho tengo mucha ilusión puesta en ella. ¿Eso significa que usted abandona eh, esas aspiraciones políticas que en más de una ocasión ha bueno, pues manifestado en, en diferentes eh, foros? No, en absoluto. Esto, en cualquier caso, lo que hace es reafirmar mi vocación de servicio. Hacia los valencianos y hacia los españoles eh, en el cargo público que he tenido durante este tiempo y he ido alternando en distintos lugares, y que me encantaría ahora, como he dicho en alguna ocasión, si tuviese la oportunidad de poder ser alcalde de la ciudad de Valencia, porque eh, lo tengo eh, muy interiorizado, no solo la ciudad, sino el modelo que pretendo para el futuro. El modelo que hemos ido construyendo durante los años en los que Rita Ladera fue alcaldesa de Valencia y en los tiempos que coincidió como presidente de la Generalitat y todas las grandes expectativas que esta ciudad de cerca de 800.000 habitantes, capital de una región metropolitana, de un área urbana de 1.800.000 habitantes, se merece para el futuro. De hecho, eh, 2021 eh, y sobre todo estas fechas, verano del 2021, son en su digamos en su trayectoria política una fecha señalada. Se cumplen se han cumplido efectivamente 10 años desde que usted eh, bueno renunciara a continuar bueno pues ser eh, ejerciendo como presidente del gobierno de los valencianos y encima se cumplía eh, si no me equivoco los eh, 35 años, ¿verdad? de Rita Barberán en su... bueno, 35 no, eh, ¿cuántos exactamente? 30 años, efectivamente, 30 años desde su llegada a, digamos, a la alcaldía de, de, de Valencia, ciudad. Ha, ha llovido mucho desde entonces, ¿verdad? Sí, desde luego. Eh, la ciudad de Valencia, yo tuve la suerte de formar parte de sus primeros equipos eh, municipales eh, como concejal de tráfico, presidente de la MT, concejal de Hacienda, primer teniente de alcalde. La ciudad de Valencia es una ciudad grande y yo creo que el Partido Popular eh, la convirtió en una gran ciudad que es lo que tiene que seguir siendo. Estos años de gobiernos de Joan Ribó, la ciudad pues ha perdido mucho pulso, mucha fuerza, no es una ciudad tan bonita y tan agradable y tan brillante y tan próspera como la conocimos en su momento, después de mucho esfuerzo haciendo cosas interesantes, este jardín mismo, pero en tantísimos barrios de la ciudad con parques, jardines, aceras, alumbrado eh, mejora del funcionamiento del transporte público, eh, equipamientos, infraestructuras, hospitales, colegios, centros sociales, eh, mejora de aquellos barrios que estaban desconectados o incomunicados con la ciudad, los poblados marítimos, las pedanías. Toda la ciudad tuvo eh, el vigor y la fuerza de un ayuntamiento y un equipo de gobierno que creyó que la ciudad tenía que ponerse en marcha y toda ella, además, a través de los grandes eventos que se produjeron aquí, eh, consiguió. Ser una ciudad de atractivo espectacular, la Ciudad de Artes y las Ciencias, los eventos como el América Scapa la Fórmula 1 y tantos otros eventos que se produjeron en la Ciudad de Valencia. Tenemos que recuperar de nuevo la ciudad de los valencianos, la ciudad que es agradable, limpia, que está abierta, es interesante, pero también la ciudad de la proyección para generar empleo y expectativas de futuro. Precisamente ayer eh, jueves, eh, tanto el presidente del gobierno Pedro Sánchez como Pablo Casado hicieron un balance del curso político en España. A mí me gustaría conocer eh, también su opinión respecto a este balance en dos aspectos. Bueno, quizá en tres. A nivel nacional, es decir, la gestión de Pedro Sánchez, por supuesto, la del gobierno del Botánico, el gobierno de, de Chimo Puig y, y Mónica Oltra y el del Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues hemos tenido la, la mala suerte de que se han alineado eh, tres momentos institucionales y los tres bastante mal dirigidos y mal liderados al servicio de los intereses generales, tanto de los españoles como de los valencianos. Pedro Sánchez, el día que se abrazó a Pablo Iglesias, derrotó y humilló al Gobierno de España frente a los neomarxistas de Podemos. A partir de ese momento todo ha sido una catástrofe, la gestión de la pandemia, la gestión económica, la organización territorial, los indultos a los presos golpistas, el acercamiento de los etarras eh, mancillando el recuerdo de las víctimas de ETA hacia el País Vasco, tantísimas cosas que hemos vivido durante todo este tiempo, las leyes ideológicas, el programa y la agenda. Que no tiene nada de lógico, pero sí de ideológico, que se ha ido aplicando con forceps en nuestro país y que está ralentizando las expectativas que deberíamos tener los españoles para poder haber sido eh, organizados de forma completamente diferente. Cualquier idea, cualquier propuesta, cualquier proyecto que Sánchez ha puesto en marcha ha sido siempre en beneficio propio y de los que se llaman bloque de investidura y le han venido apoyando durante todo este tiempo, como son Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y, por supuesto, Podemos. Desde el punto de vista autonómico, pues yo creo que tres cuartos de lo mismo. Eh, Chimopuch y Mónica Oltra han sido un auténtico fraude político y un auténtico fracaso. No hay proyecto, no hay ideas, no hay propuestas. La Comunidad Valenciana en estos momentos está perdiendo el trasvase del Tajo al Segura. Ellos, los socialistas y los de compromiso que acabaron con el trasvase del, agua del Ebro a la Comunidad Valenciana, son los que están perdiendo la fuerza política para mantenerlo. No han tenido eh, posibilidad alguna de, con fuerza y con interlocución, recuperar. Todo el discurso que habíamos puesto en marcha en aquel momento de la financiación que nos corresponde a los valencianos ha endeudado a la comunidad valenciana. Cuando yo me fui de la Generalitat Valenciana el último año, auditado, el, el, el endeudamiento rondaba los 17.000 millones de euros. En estos momentos el endeudamiento es de 50.000 millones de euros. Al Estado le debíamos cero euros. No teníamos ninguna deuda con el Estado. En estos momentos Puchi y Oltra le deben al Estado 41.000 millones de euros. Y por lo tanto eh, somos, estamos a la cola del déficit presupuestario, estamos a la cola del endeudamiento. Estamos lastrando muchísimo una muy mala gestión. Y eso además sin haber hecho un solo colegio, un solo hospital, una sola carretera, un solo equipamiento. Porque esta es una cuestión también. De muy interesante para valorar. No han hecho absolutamente nada y encima estamos endeudados. Y la ciudad de Valencia ha perdido el pulso y la alegría y la fuerza que tuvo en aquel momento. Tenemos un alcalde errático que no está en su puesto de trabajo, que está rodeado de gente que no tiene ningún nivel de competencia para el desarrollo que le corresponde en cada área, el de la limpieza, el del transporte o el de cualquier otro. Una ciudad que ha perdido el vigor de convertirse en una referencia absoluta. Por ejemplo, con el puerto de Valencia está pasando como ejemplo y como paradigma lo que desgraciadamente está pasando en tantísimas otras cosas. Ese, esa discusión que tienen permanentemente dentro está perdiendo el puerto expectativa de poder seguir creciendo en el futuro y, por lo tanto, creo que en los tres niveles gobernados por la izquierda, la izquierda además más radical, estamos perdiendo muchas oportunidades, tanto los españoles como los valencianos. Eh, y bueno, en estos momentos eh, recientemente hemos visto que la derecha valenciana, el Partido Popular, principal partido de la oposición, se digamos, se ha reorganizado, tiene un nuevo liderazgo en la figura de, de Carlos Mazón, y la secretaria general María José Catalá. Eh, ¿Cómo ve, digamos, a este, a este nuevo PP? Bueno, no es el nuevo PP, es el PP de siempre, pero eh, con Personas que antes estaban en otros ámbitos de responsabilidad y ahora están en la dirección del partido a nivel autonómico. Lo que veo es que el PP sigue siendo el único proyecto que tiene fuerza para poder cambiar las cosas. El PP lo demostró durante los años de gobierno, el PP lo ha demostrado con la oposición leal que siempre ha ejercido, porque el PP ha ejercido la oposición leal en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de las épocas, cosa que no ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular es el futuro para darle un cambio definitivo, no solo a nuestra ciudad y a nuestra comunidad, sino también al país. Lo hará de la mano también de Vox, porque es lo que dicen las encuestas. Yo estoy convencido que al final habrá un acuerdo entre todos ellos, como ocurre, por ejemplo, en Madrid o ocurre en Andalucía, que ha sido clave, en Madrid y en Andalucía, para que Andalucía y Madrid en estos momentos estén liderando la generación de empleo y de expectativas de futuro, como tiene que ocurrir aquí. Eh, de hecho, por ejemplo, la, en el caso eh, de la Comunidad Valenciana, lo que ha sido, usted estaba haciendo ahora un repaso de la gestión de este, de este año, pero centrándonos en la cuestión del, del coronavirus y ahora en esta quinta ola que que nos, que, que, que nos acecha, eh, ¿cómo, ¿cómo ha visto la gestión de, de Chimo Puch y Mónica Oltra? En, en, en el tema de la, de la pandemia? Bueno, no, ha habido una no gestión. Eh, ha habido una gestión eh, que, si cogemos cada una de las fotos de cada día desde el primer momento en el que esto se produjo, veríamos que la película es una película absurda eh, y absolutamente incomprensible. Si lo pusiéramos como fotogramas eh, distintos, ¿no? cogidos uno a otro y expuestos unos a otros, cada día se ha dicho una cosa diferente, cada día se ha atacado un sector diferente. Recordemos que la Consejería de Sanidad atacó a los sanitarios en plena primera ola de la pandemia diciendo que la culpa era porque se iban de viaje y estaban con sus familiares. Recordemos las tiendas de campaña que se pusieron en vez de haber puesto la feria, por ejemplo, y otras instalaciones como la feria de Alicante o la instalación eh, de alto rendimiento de Villarreal a disposición de eh, la descongestión de los hospitales. Aquella gestión no hay que olvidar tampoco. Un montón de millones de euros tirados a la basura con tiendas de campaña que en cuanto vino un poco de viento se voló y que no valió absolutamente para nada sin olvidar las gestiones que ha habido de compra de mascarillas o de test que luego no sirvieron absolutamente para nada cuando llegaron por aquí. O sea, la gestión ha sido una catástrofe absoluta, económicamente un desastre y además con los cierres eh, de manera caprichosa y arbitrario eh, de, de un día para otro ha generado una inquietud y ha destruido parte de lo que son sectores fundamentales que es servicios y turismo para el futuro económico de la Comunidad Valenciana. Creo que peor no se podía haber hecho y desde luego, entre otras muchas cosas, se ha demostrado que el Gobierno no tiene liderazgo y que dentro está absolutamente roto. No olvidemos tampoco que en plenas pandemias, en plenas olas de la pandemia, ha habido siempre una suerte y disonancia entre Ultra y Putsch. Sí. Y de hecho, eh, bueno, la comunidad valenciana es junto con, con otras regiones, eh, sobre todo y especialmente en manos de la izquierda, las que están recurriendo constantemente ¿verdad? a los toques de queda a la criminalización, o sea, es decir, que cosa que a mí me sorprende, porque al fin de cuentas lo que lo que parece que lo que hacen los gestores, en este caso eh, Puig y Oltra, es eludir su responsabilidad, cargar, digamos, todo el problema, decir, no, contra los jóvenes que dicen que hacen botellones, o contra la gente que es irresponsable, en lugar de asumir su re, eh, sus responsabilidades y haber, bueno, pues hecho bien un hospital de campaña, que no se acabase volando, ¿verdad? Eh, eh, en ese sentido, claro, usted ve ahí una clara diferencia entre el modelo de la derecha y el modelo de la izquierda, ¿no?, de gestionar. El modelo Ayuso y el modelo Pucho Oltra, yo creo que la diferencia es evidente y por eso los madrileños han votado a Ayuso como lo han hecho y los valencianos, pues lo que harán es dejar que estos señores se vayan a su casa cuando vengan las elecciones autonómicas, cuando las convoque el señor Puig. Por lo tanto, creo que es la mejor manera que a muy pocos kilómetros, a hora y media de ave, la diferencia que hay entre cómo se gestiona en Madrid y cómo se gestiona la Comunidad Valenciana es evidente. Precisamente, eh, ¿usted hablaría de madrileñofobia por parte del señor Puig y de la señora Oltra? Yo hablaría de complejo y frustración. Por eso ahora les pido a los maileños que paguen más impuestos para que los, la deuda que él ha generado... Eh, se la paguen los maileños de Madrid, lo cual ya es eh, el rizar el rizo, es el remate más absurdo y más brutal que yo he oído en mi vida. En vez de poner en marcha un sistema de fiscalidad que permita que las pequeñas y medianas empresas, que las clases medias puedan funcionar con tranquilidad, puedan invertir, puedan generar eh, riqueza, puedan hacer sus proyectos familiares, personales, profesionales, en cualquier tipo de actividad, lo que le dices a los maileños... vamos a cobraros más impuestos porque como mi gestión es un desastre, la de Pucho Ultra, voy a intentar. Eh, a traer aquí el dinero de los maileños. Eso es complejo y eso es frustración, y es incapacidad y es incompetencia. ¿Usted cree que el señor Putsch eh, acabará adelantando las eh, elecciones autonómicas? El señor Putsch hará con las elecciones lo que eh, mejor le convenga a él. Yo creo que no quiere hacerlas coincidir con Sánchez, que es con lo que le correspondería, porque en estos momentos ir con eh, la etiqueta de Sánchez... ...es una tragedia para cualquier político del Partido Socialista... ...pero tampoco sé muy bien cuándo va a pretender hacerlo... ...no lo sé, en algún momento a lo mejor eh, decidirá hacerlo... ...creo que hizo muy mal adelantándolas en su momento... ...quitándoselas, eh, como había sido tradicionalmente... ...en la Comunidad Valenciana, junto a las elecciones municipales... ...lo hizo además por su propio beneficio... ...en contra de sus propios socios, no lo olvidemos... ...en contra de Oltra, porque se creía que se iba a comer a Oltra... ...y Oltra eh, continúa en el gobierno de la Generalitat... ...y además tiene a Podemos dentro... ...con lo cual la tragedia ha sido triple o cuádruple... Pero, además, hay que recordar que eh, la reforma del Estatuto Valenciano, para alcanzar el máximo nivel de las naciones históricas, necesitaba que el presidente pudiese disolver la, la Cámara Autonómica. Yo tenía esa facultad como presidente de la Generalitat una vez realizada la reforma bajo mi propia presidencia, pero entendí que lo lógico, lo serio y lo, y lo justo y lo normal, a no ser que hubiese un problema de parón institucional, porque no hay posibilidad de sacar un gobierno adelante, es que las elecciones autonómicas coincidiesen con las municipales, porque eso, primero, ahorra bastante a los partidos políticos, a las campañas electorales y también al funcionamiento propio de la administración electoral, pero también hace posible que los discursos políticos autonómicos y municipales vayan por el mismo camino. Ya veremos qué es lo que hace el señor Puig, que seguro será en beneficio suyo, pero estoy convencido que lo haga antes o lo haga después, habrá un cambio de gobierno. De hecho, usted no ve un riesgo por parte de la Comunidad Valenciana en el interés y deseo, porque claro, de las cuatro comunidades más importantes, la única que digamos donde están los socialistas gobernando es la Comunidad Valenciana. Madrid está el Partido Popular eh, con el apoyo de Vox, Cataluña ya sabemos tenemos un gobierno independentista, Andalucía está también en manos del Partido Popular y entonces, por tanto, la siguiente, que es la Comunidad Valenciana, es la única donde digamos el PSOE tiene digamos la, 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 la gestión ¿no? de, del gobierno autonómico. Eh, creo, o sea, decir, de hecho el próximo Congreso del Partido Socialista que se celebra en el mes de octubre tiene lugar en Valencia, cosa que, bueno, estuve haciendo la consulta no había pasado desde el siglo XIX, en la época del Pablo Iglesias, el original, eh, no, la, no la mala copia. Pablo Iglesias original sí que se hicieron dos congresos del siglo XIX en Valencia y luego, en ya en plena democracia, solo se había sacado a, digamos, eh, Sevilla, pero nunca había venido a Valencia. Entonces, ¿cree que ahí existe un riesgo de que. Claro, yo creo que, eh, que la comunidad valenciana, bueno, pues es, 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 eh, eh, es un diamante en bruto para el Partido Socialista. y creo que, bueno, pues que va que va, que va a luchar. Por, por no perderla, ¿no? ¿Usted cómo ve estratégicamente el papel que desempeña la Comunidad Valenciana, tanto para la derecha como para el Partido Socialista, claro? Desde luego, la Comunidad Valenciana ha sido siempre una pieza fundamental en el panorama eh, nacional electoral. Valencia, en el año 91, fue gobernada por el Partido Popular, aquí en la ciudad de Valencia, en el 95 la Comunidad Autónoma, en el 96 ya empezamos a gobernar en España el Partido Popular. Igual exactamente ha ocurrido con el Partido Socialista, o sea que la comunidad valenciana, nuestros 5 millones de conciudadanos, somos un peso electoral de primera magnitud y aparte irradiamos luego expectativas hacia el futuro. De todos modos, del Congreso del Partido Socialista, lo más importante es que se viene a Valencia porque Ábalos, que era el todopoderoso vicesecretario del Partido Socialista y el todopoderoso ministro de fomento o de obras públicas o como le van llamando, porque, por cierto, los ministerios, como las consellerías, no tienen título del trabajo o competencia, son como eslóganes o como eh, lemas de campaña, pero en cualquier caso, como se llamase el ministerio que reunía fomento, reunía obras públicas, el señor Ábalos, eh, eh, por eso se vino a Valencia. No por los valencianos, esto tienen que tenerlo claro los valencianos, no es un guiño a los valencianos, era porque el señor Ábalos era un todopoderoso eh, militante del Partido Socialista y se trajo a Valencia el, el Congreso. Habría que preguntarle al señor Sánchez por qué Ábalos no va a estar en ese Congreso como vicesecretario del Partido Socialista y miembro del Gobierno de España. Esa es la clave de este Congreso. ¿Qué ha hecho el señor Ábalos? ¿Qué ha ocurrido en el Partido Socialista? ¿Qué está pasando, más allá de lo que se pueda saber o conocer a través de los medios de comunicación, dentro del juego interno del Partido Socialista para que hayan tirado a la calle al señor Ábalos, que es el factotum de haber traído el Congreso aquí a Valencia? Eh, ¿Y usted cuál es la razón que cree que hay detrás de la salida del señor Ábalos? Seguro que no amistosa y seguro que no eh, contable de manera graciosa. Estoy convencido que hay algo eh, tenebroso y oscuro en esta historia y que algún día lo sabremos, los valencianos y los españoles. Pero hay, eso es lo que habría que preguntar al señor Sánchez: ¿por qué la persona que trajo el Congreso a Valencia, por ser todopoderoso, dirigente de la organización política y ser todopoderoso ministro eh, de peso directo relacionado directamente con, con Sánchez, de la mano fue la primera persona que apoyó a Sánchez en su momento cuando empezó a hacer aquellas primarias en el Partido Socialista y además es el que ha hecho el trabajo sucio, entre otras cosas, recibir a la vicepresidenta de una dictadura como la venezolana en territorio español en una suerte de afer que todavía no ha quedado aclarado porque el señor Ábalos ha sido destituido de manera fulminante eh, del gobierno y del partido y es el factotum de un congreso en el que él no va a estar presente. Sí, sí. Eh... Volvamos otra vez al terreno de lo que es bueno, pues el Partido Popular ahora mismo. Eh, ¿Usted ha tenido recientemente alguna conversación con alguno de los líderes del Partido Popular, tanto pues, a nivel eh, comunidad valenciana, con el señor Mazón, o con, incluso a nivel nacional, con el secretario general o, o, con, o con el presidente? No, estos meses no. Estos meses además que están siendo muy complicados para todos, entre otras cosas para ellos que han tenido que preparar los congresos y que además por culpa de las restricciones eh, a vida cuenta de la situación de la pandemia, pues no ha habido posibilidad tampoco de comunicación pero en el caso lo he tenido antes y lo tendré después porque la relación con mi partido sigue siendo extraordinariamente fluida sí en ese sentido el señor mazón ha dicho que la voluntad suya como presidente regional del partido popular ha sido eh, ha manifestado es eh, bueno resarcir digamos al señor camps es decir a usted bueno pues por toda digamos esa, eh, ese camino de, de espinas que, que le han puesto sobre todo desde políticamente hablando, desde filas socialistas y que, bueno, como usted ya ha comentado al principio de esta conversación, bueno, pues de casi eh, de todas las causas que hasta hasta ahora usted se ha enfrentado, ha salido, vamos, impoluto de todas ellas. ¿no? Entonces, eh, sobre ese interés de, o sobre ese manifiesto del señor Mazón, ¿qué tiene que decir? Bueno, agradecerlo, agradecer mi. Esta, esta preocupación por lo que ha sido y está siendo una persecución política de primera magnitud eh, en forma de acusaciones permanentes por parte del Partido Socialista y de los aláteres como Compromís y, y Podemos. Y luego también, en mi caso, yo quiero eh, que todo se, se expanda a la cantidad de compañeros nuestros que lo han pasado mal durante todos estos años. No solo la figura de Rita Barberá, eh, que murió eh, después de una persecución eh, de todo tipo. Eh, por parte de la izquierda, fundamentalmente, los scratches, etc. Y también, eh, por ejemplo, Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante, que hace 15 días ha sido exonerada de toda responsabilidad penal después de, no sé, 10, 12 años de persecución también en todos los ámbitos. Incluso tuvo que dejar la alcaldía de Alicante, que había ganado por mayoría absoluta, como nunca ningún partido lo había ganado, con más de dos o tres concejales por encima de la mayoría absoluta. O sea que estamos hablando de cerca de 200 personas en la comunidad valenciana desde el año 9 que han sido archivadas o sobreseídas sus causas, han sido desimputados. Son 74 causas que han sido archivadas o sobreseídas durante estos también ya largos 13-14 años. Yo creo que todo eso tiene que ser un reconocimiento no solo al esfuerzo mío, sino de todas las personas que han vivido y que están viviendo situaciones bastante desagradables y bastante injustas. De hecho, eh, si yo eh, le preguntase a usted eh, por, por, que me describiera con algún adjetivo algunas personas que le puedo mencionar a continuación, me gustaría que nos ayudara la audiencia y a mí bueno, pues a entender eh, su visión sobre ciertas personas. Por ejemplo, si yo le preguntase por el juez Garzón eh, uno o dos adjetivos, ¿qué me diría? Bueno, es un delincuente. El juez Garzón es un delincuente y además ahora tiene un control sobre un bufete de abogados que está haciendo las cosas que en algún momento se sabrán y que tienen relación con algunas cuestiones que están sucediéndose en algunos ámbitos determinados. Y no puedo decir más, pero en cualquier caso creo que usted me ha entendido perfectamente. Por pues además tiene una relación con la Fiscalía General del Estado. Eh, bueno, pues de cierto nivel de amistad. en el que además eh, están en una conversación con Villarejo, ambos dos en donde se reconoce la puesta en marcha de una causa contra el Partido Popular, que luego terminó siendo lo que ha sido, que todo el mundo también conoce, y en donde, además, la señora fiscal general del Estado, Lola Delgado, habla de manera despectiva de las jueces mujer, habla de manera despectiva de los homosexuales y habla de manera despectiva de aquellos magistrados que dice se fueron a eh, Colombia en búsqueda de situaciones que no corresponden con eh, la dignidad de la persona. Por lo tanto, ella mismo ha estado acusando a compañeros suyos. de la magistratura. ha estado eh, indicando con el dedo. algunas cosas que creo que grabadas y al lado del señor Viarejo. deberían también haberse puesto. Eh, encima de la mesa para que la gente supiese. de qué están hablando ambos dos, tanto el Garzón como Lola Delgado. Pero no sé qué tiene eh, qué tienen algunas personas que ciertas cosas pasan desapercibidas o se tapan enseguida. No continúa nadie ni investigando, ni analizando, ni tiene luego importancia a nivel de medios de comunicación. La opinión pública o en la opinión pública desaparece cualquier cuestión que tenga que ver con ellos y es una cosa bastante curiosa. Pero, en fin, estamos hablando de un juez expulsado de la carrera judicial por intervenir conversaciones entre abogados y sus clientes, que es lo más grave que se puede hacer en cuestión del legítimo derecho a la defensa de cualquier persona, y luego de una señora que es la fiscal general del estado, que ha sido ministra de justicia con el señor Sánchez y que además eh, lo que le he contado este este extraño momento grabado en el que están hablando con Viarejo de ciertas cosas que tienen que ver con los jueces y que tienen que ver con la justicia, pero no olvidemos tampoco que el señor Garzón fue secretario de Estado eh, de Felipe González, por lo tanto además los dos dirigentes del Partido Socialista en cargos públicos. Y, por ejemplo, le preguntase por el juez de Prada. Bueno, creo que el Tribunal Supremo dejó muy claro que aquella frase que incluyó en aquella sentencia que nada tenía que ver con lo que se estaba juzgando y que solo buscaba el deterioro político del gobierno legítimo en aquel momento de Mariano Rajoy, que estaba defendiendo los intereses económicos de nuestro país, sacándonos de la crisis económica, sirvió para que Ciudadanos, por cierto, que fue el primero que animó a la moción de censura, cosa que también se olvida, pero el propio Albert Rivera fue el que animó a la moción de censura como rápidamente el Partido Socialista, el PNV, es que República de Cataluña, Bildu Junts per Cataluña, se pusieron de acuerdo para eh, derribar al gobierno legítimamente instituido y que estaba desarrollando una tarea muy buena y muy positiva para la economía española y para la generación de empleo. Uh -huh. eh... Usted es un. Eh, bueno, en alguna ocasión ha manifestado en relación a todos estos casos que estamos comentando que, bueno, pues que ha habido pues un ensañamiento por parte incluso de la abogacía de la Generalitat del Gobierno Autonómico Valenciano que RQR está siempre recurriendo cualquier sentencia que es desfavorable a esa persecución política de la que usted está haciendo mención y de la que cuando usted sale absuelto de todo, siempre llega el eh, señor Puig y la señora Oltra con la abogacía de la Generalitat y de hecho usted ha, digamos, ha presentado las acciones legales correspondientes contra estas personas de la Abogacía de la legalidad que, que, bueno, pues que, como usted ha dicho, se están ensañando con su, con su persona, ¿no? Así es, me parece una cosa absolutamente escandalosa, por dos motivos. El, el motivo número uno es que el PSOE y Compromís, que antes pagaban abogados, no sé si de los fondos del grupo parlamentario o de donde fuese, Recuerde que los, los partidos políticos no se pueden presentar en la acusación eh, popular como partidos políticos, han sido siempre los diputados o dirigentes del partido. Chimo Puch ha estado firmando muchísimas de las acusaciones contra mi propia persona. Fíjese, yo que fui presidente de la Unidad, el siguiente presidente de la Unidad, firmando acusaciones que luego han sido falsas eh, contra mi persona, utilizando los servicios jurídicos seguramente del partido socialista, porque yo no sé si él ha pagado alguna vez a algún abogado de su bolsillo, que es lo que tendría que haber hecho, porque si no estamos hablando de un fraude de ley. O de una malversación de fondos públicos, si ha utilizado dinero tanto del Partido Socialista como del Grupo Parlamentario Socialista, cosa que tampoco se nos ha dicho. Que, por cierto, el Tribunal Supremo le obligó, eh, le condenó en costas para que me pagara mi eh, defensa jurídica y nunca me lo ha pagado. Por lo tanto, es un moroso de. Eh, ¿Eso quién? ¿El señor Puch? El señor Puch, Joaquín Puch, es moroso en el pago de una condena que el Tribunal Supremo le exigió por recurrir eh, la absolución de, de la causa de los trajes aquí en Valencia al Tribunal Supremo. Condenado en costas, todavía señor Puch no me ha pagado el dinero que me debe por mi defensa jurídica de esa cuestión. Fíjese, ¿Qué cantidad estamos hablando? Pues no lo sé. En cualquier caso, estamos hablando, no creo que sea mucha, porque al final estas costas están muy por debajo de lo que realmente cuesta la defensa jurídica. Pero en cualquier caso, fíjese, es que es moroso hasta para eso, para pagarle a alguien que él ha acusado falsamente y que ha sido condenado por el Tribunal Supremo. Eso como primera providencia. Como segunda providencia, eh, el señor Puch está utilizando la abogacía de la señorita Valenciana. Y la abogacía de la Generalitat de se está dejando utilizar tanto por el, la señora Oltra como por el señor Puch. Yo creé la abogacía de la Generalitat, yo creé un, la ley de la abogacía de la Generalitat. Había abogados de la pero yo creé el cuerpo de abogados de la Generalitat. Se creó además para que hubiese oposiciones absolutamente potentes para que fuesen los mejores abogados. Y esa abogacía de la Generalitat está siendo utilizada, mal utilizada. Por el señor putsch y la señora Oltra, que ya no utilizan los abogados del Partido Socialista, sino que utilizan ahora los abogados que pagamos entre todos. Una abogacía que sigue ensañándose. Cada vez que hay un archivo de una causa mía, sigue presentando recursos para seguir manteniendo en el tiempo mi situación de imputado, o procesado, o perseguido, como, o, o como investigado, como quieran llamarle. En cualquier caso, es una mala praxis la utilización política de una institución como la abogacía de la Generalitat al servicio del Gobierno y de los partidos que lo componen. Eh, señor Cams, eh, una de las cosas que yo creo que más llama la atención es que hay una causa judicial por ahí pendiente ya hace muchísimo tiempo que instruye eh, en la Audiencia Nacional el juez de la Mata, alguien que, que estuvo trabajando como socialista para un gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y que, no sé, a mí me sor sorprende, y que, y que nadie haya puesto, digamos, el, el, el dedo en la llaga, o, sea, o si quien lo haya hecho, pues haya, se haya corrido en tupido velo, pero es un verdadero escándalo que un juez, como digo, que, 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 que Con Carnet, eh, bueno, no Carnet, no sé si lo tiene el del Partido Socialista, pero sí que ha trabajado para un gobierno socialista y por tanto está fuera de toda duda, bueno, pues a qué vinculación eh, partidista tiene, pues está efectivamente instruyendo una causa que le afecta a usted. Efectivamente, es una inmoralidad. Yo le invité a través de los escritos a que se inhibiese, que es lo que tendría que haber hecho, porque es socialista, porque fue director general de justicia con eh, Rodríguez Zapatero cuando se estaba instruyendo, por cierto, por el señor Garzón, esta causa. Fíjese, cuando el Partido Socialista estaba detrás también de esta instrucción en aquel momento. Esta causa que tiene a este señor que se sentó en el gobierno de eh, Zapatero, nada más y nada menos que de Zapatero. El juez instructor inicial de la causa, Garzón, se sentó en el gobierno de Felipe González. Pero es que la Fiscal General del Estado se ha sentado y que sigue ahora coordinando todas las acciones contra mí desde la Fiscalía en Madrid, es la que se sentó en el gobierno del señor Sánchez tres socialistas dirigiendo una instrucción contra un presidente del Partido Popular, porque si fuese por una cuestión personal, pero es una cuestión por mis, mis trabajos como presidente de la Generalitat, por lo tanto como político, por lo tanto como militante del partido contrario al Partido Socialista. Pero es que además la acusación popular la está ejerciendo Chimo Puig, que también es socialista, y que es el presidente de la Generalitat que ocupa el lugar que yo dejé hace diez años, porque dimití por una causa en la que él fue uno de los acusadores principales, yo me fui y ahora es el presidente de la IA O sea, Esto eh, se lo cuenta cualquier persona de fuera de España, incluso en la dictadura más horrorosa que usted se pueda imaginar, y hasta el dictador más horroroso se abría las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo es posible que, que no tengan ni la más mínima, el más mínimo decoro para aparentar que aquello tiene algún tipo de, de imparcialidad? ¿Cómo puede ser que todos los instructores hayan, se, se, se hayan sentado en los gobiernos del Partido Socialista, que la Fiscalía sea... En estos momentos, ejercida en su jefatura por alguien que se sentó en un gobierno socialista, y que además eh, estemos viviendo una acusación popular que tiene nada más y nada menos que a Chimo Puch, socialista, presidente de la Generalitat Valenciana, eh, al frente de la misma desde luego sí que sí que es increíble vamos a hablar ahora con usted si le parece eh, bueno porque usted como valenciano de valencia ciudad de la comunidad valenciana también por supuesto ha manifestado en varias ocasiones su, su deseo de bueno pues de, de, de dirigir un proyecto para la ciudad de valencia pero muchas ocasiones la gente cuando manifiesta su interés pues bueno pues el ciudadano se plantea decir bueno pero realmente el señor camps tiene un proyecto para valencia hombre tengo un proyecto para valencia el primer proyecto para Valencia es recuperar la fuerza y recuperar todos los proyectos que estaban en marcha cuando Rita Alvera dejó el Ayuntamiento de Valencia. Eh, hay que recordar que el Cabañal eh, sigue durmiendo el sueño de los justos porque la izquierda que tanto habló del cabañal no ha hecho absolutamente nada. Hay que recordar. Que el Grau sigue con un desarrollo cero cuando había un PAI que podía haberse desarrollado extraordinario de inversión, de, edific de edificios, de residencia, de servicios, que podía en estos momentos ser una de las grandes joyas y tiene que ser. Y yo me comprometería, si fuese alcalde de Valencia, a que así fuese, eh, una de las joyas del Mediterráneo, eh, en fin, no solo español, europeo, sino de todo el Mediterráneo, porque es uno de los lugares emblemáticos que quedan por desarrollar al máximo nivel y que conecta con el puerto. Benimaclet está parado, el centro histórico está abandonado a sus suerte, pero es que tampoco hay proyectos de reactivación de la economía, la apuesta por el sector servicios, los cruceros en las condiciones que corresponda, atraer de nuevo al turismo, algún gran proyecto que ponga en marcha, eh, digamos que el entusiasmo de la ciudadanía, que también es muy importante, recuperar el talento que se ha ido, los jóvenes que están buscando trabajo fuera de la comunidad valenciana, fuera de Valencia, ciudad que tienen que volver a trabajar aquí, aquellas pequeñas y medianas empresas que se pusieron en marcha al socaire de la Fórmula 1 de la América Cup. Yo, por ejemplo.. Eh, si fuese candidato a la alcaldía por mi partido y además alcalde de la ciudad lo primero que haría sería poner en marcha un proyecto para reanimar y reactivar otra vez el ánimo de los valencianos una exposición universal en el año treinta y cinco que eh, hiciese balance de lo que han sido los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas que termina en el año 30 y que hiciese balance también de lo que tecnológicamente para eh, cero emisiones de CO2, para un mundo verde, para un mundo asequible, para un mundo que garantice la calidad de vida de todos los ciudadanos, no solo en Valencia, sino todo el mundo, pudiese desarrollar hacia el futuro. Las grandes exposiciones siempre han traído adelantos, recuento de lo que se está haciendo y adelantos de lo que se puede seguir haciendo y creo que es el momento de hacer ese eh, recuento de lo que el mundo está haciendo para defenderse del de desarrollo absolutamente insostenible que está viviendo el planeta para defender nuestro medio ambiente, para, para defender nuestra ecología, para hacer un planeta mucho más agradable para todos. Valencia, además, en el año 38 cumplirá 800 años de la fundación del Reino de Valencia, por lo tanto formaría parte de una década, a los años 30 de este, de este siglo, de recuperación de la memoria de lo que ha sido Valencia, sus tradiciones, su potencia. Como territorio eh, en aquel momento, reino, región, ahora comunidad autónoma y las expectativas que puede tener de futuro. Era el capi casal de aquel reino, hoy es la capital de la comunidad valenciana. 1238, eh, 2038 tiene que ser, por lo tanto, una fiesta eh, extraordinaria para los valencianos y junto con este evento que tendríamos que poner en marcha inmediatamente, porque en el 23 habría que poner en marcha la oficina técnica para la petición al Buró Internacional de Exposiciones en París del de, eh, interés que tengamos, buscar el apoyo de la comunidad, buscar el apoyo del Estado, buscar el apoyo de organismos internacionales, de universidades, eh, de pequeñas y medianas empresas, de, los, de todos los sectores productivos de la comunidad y de la ciudad de Valencia. Sería una forma de eh, ir animando el proyecto. En Feria Valencia podría eh, realizarse en el actual canal NOW. Eh, a que podría perfectamente trasladarse a los estudios que yo, yo estuve a punto de hacerlo en su momento, a la ciudad de la luz, convertirlo también en un lugar de exposición, la sal. Tenemos tres grandes parques naturales alrededor nuestro, el Mediterráneo, la Albufera, la Huerta de Valencia, y podríamos crear una suerte de transporte circular eh, por la V30, por la fachada marítima, por los bulevares de ronda eh, que llegaría hasta Apunt y hasta la feria un transporte ecológico, un transporte rápido para conectar en circunvalación toda la ciudad con un transporte que vendría como consecuencia de un proyecto de estas características. Por lo tanto, creo que así podríamos de nuevo animar a la población valenciana, a los ciudadanos de Valencia, a poner en marcha el desarrollo en todas las expectativas, en todas las generaciones, en todas las escalas y en todo lo que pueda significar un salto hacia adelante en esta propuesta de expresión universal del año 35. Bueno, pues eh, ya lo veis, el señor Camps anuncia, como uno de sus primeros grandes proyectos, eh, si se presenta candidato a alcalde, bueno, pues el, una exposición universal en Valencia eh, para el año 35. Para el año 35, porque eh, eh, Dubái la hace este año, Osaka la hace en el año 25, eh, posiblemente Moscú sea la que gane la del año 30, si no lo ha ganado ya, pero bueno. Entonces, la candidatura habría que presentarla... Eh, pues para el año, habría que presentar el año 6, el año 7 y la candidatura. Sí, sí, año 26, año 27, y en el año 28, año 29, 6, 7 años antes. ...se tomaría, u ocho años antes se tomaría la decisión... ...por lo tanto, esa oficina técnica se pondría en marcha... ...inmediatamente, en mayo del año 23... ...con representación de las universidades... ...con representación del mundo de la empresa... ...con representación del mundo de la cultura... ...de la intelectualidad, con representación del mundo... ...de la investigación y del desarrollo... ...con representación del mundo de, del medio ambiente... ...de la defensa de las energías renovables, etcétera... ...se pondría en marcha para empezar a presentar una candidatura... ...que tendría que presentarse en los tres siguientes años. No, desde luego, por lo que estoy viendo... ¿Ya tiene usted estudiado el proyecto ese? Sí, en su totalidad. Lo tengo estudiado. Sé cómo funciona este proyecto porque estuvimos en su momento a punto también de hacer una propuesta para Valencia. Lo que pasa es que se nos cruzó eh, Zaragoza con una exposición internacional. Las exposiciones son de, de dos ámbitos, universales e internacionales. No pueden producirse en un mismo país en 10 años de diferencia, 15 años de diferencia, una exposición, aunque sea de distinto carácter. La de Zaragoza fue internacional. Estamos hablando de una exposición universal al máximo nivel, como lo fue, por ejemplo, para entendernos todos, la de Sevilla. Durante estos años se han, ido, se han seguido celebrando exposiciones universales al máximo nivel. Ya le digo yo, en los Emiratos Árabes este año, que se ha, se ha eh, retrasado por culpa de la pandemia el año 20, pues el año 21-22, Osaka eh, va a realizarlo y está preparándose además de manera extraordinaria a toda la ciudadanía de Osaka para preparar una gran exposición universal en el año 25. El año 30 Moscú lleva una candidatura muy potente, pero en cualquier caso tampoco llegaríamos. Se, cada años, decir, son cada cinco años las universales, efectivamente. Y sería desde el año 95, son cada cinco años. Entonces, eh, y en los años, digamos, redondos, el 5 y el 0. La última que no fue el año 5 fue la Exposición Universal de Sevilla, el año 92, que fue la era de los descubrimientos y que fue el gran momento de la España de los Juegos Olímpicos en Barcelona, eh, Madrid Capital Cultural, Sevilla, eh, Exposición Universal. Eh, extraordinaria, aparte de, fue un maravilloso, seis meses increíbles en Sevilla, yo tuve la ocasión de estar allí, y Valencia tendría que tener la ocasión, también rememorando lo que fue nuestra exposición regional del año 9 del siglo pasado, rememorar ahora, pero además aprovechando esta década, que es la década en la que vamos a recordar nuestra fundación como reino, como comunidad autónoma en el 1278 por Jaime I. De hecho, ¿usted cree que Valencia puede volver, digamos, a, a retomar ese liderazgo como ciudad mediterránea en, en España, que en otros momentos de la historia sí que ha tenido? Efectivamente tiene que recuperarlo. Es una vocación y es una obligación. Y en esa vocación y obligación estoy yo en estas ideas que le estoy comentando a usted. Tenemos la vocación de ser líder en el Mediterráneo. Durante muchas etapas de nuestra historia hemos perdido ese liderazgo. Durante la época de gobiernos del PP, con Rita de a la cabeza, conseguimos de nuevo liderar eh, las expectativas del crecimiento y ser la referencia del Mediterráneo español. Y Valencia puede perfectamente, con su puerto, que además eh, necesita seguir teniendo el apoyo eh, de toda la ciudadanía, o con otros aspectos importantes de nuestro funcionamiento, tiene que recuperar de nuevo ese liderazgo. La Feria de Valencia, que es un, una instalación extraordinaria podría ser base fundamental de esa exposición universal y como he dicho antes, las instalaciones que están justo enfrente de Apunt podrían también ser parte fundamental de este área, la sal podría también ser otra parte de este área y ese, la huerta debería ser también parte, la albufera tendría que ser también parte de esta exposición y luego esa suerte de transporte eh, urbano, metropolitano, de, a gran velocidad. Eh, ecológico, eh, eh, que creo que tendría que ser algo así como la gran apuesta de futuro, la ciudad del futuro, la ciudad futurista, pero a corto plazo que podemos tener los valencianos. Hay que recordar a toda nuestra audiencia que la Feria de Valencia, por ejemplo, que estaba mencionando el señor Camps, eh, hoy en día, eh, bueno, se hizo una gran ampliación en los años de gobierno del Partido Popular, que situó, digamos, las instalaciones de Feria de Valencia a la vanguardia de todas las ferias e instituciones feriales en España. A día de hoy, convertida en un almacén de Ninots eh, falleros, de muñecos falleros, pues desde que se suspendieran las fallas, que se si, supuestamente ahora en septiembre, si nada lo impide, volverán a salir a la calle. Bueno, pues lleva año y pico siendo, como digo, un almacén fallero y vertedero al mismo tiempo de residuos COVID ¿eh? del gobierno valenciano a través de los hospitales, que no sabían qué hacer con ellos, y dijeron, bueno, pues como tenemos almacenes y tenemos espacio, la Feria Valencia, como si la vocación de la Feria Valencia fuera esa, en lugar de la que tiene que ser, que es, bueno, pues generar negocio, hacer que las empresas valencianas eh, vendan al exterior, ¿verdad, señor camp Efectivamente, porque la Feria, además, Valencia es la primera ciudad ferial, fue la primera ciudad ferial de España, la primera. Aquí ha habido una tradición de feria extraordinaria y fue creciendo la feria hasta el extremo de que al final tenemos posiblemente la instalación compacta más importante de toda Europa como feria con instalaciones en las que cabe cualquier tipo de acontecimiento o de evento pero desgraciadamente los actuales gestores han arruinado la feria, no saben exactamente qué hacer con ella. De hecho están buscando ver si tiene que ser iniciativa privada, pública, semipública, no saben muy bien qué hacer con ella. Hemos llegado a tener certámenes de primer nivel eh, en el mundo del mueble, en el mundo del textil, en el mundo de la moda en general, pero también en el mundo de la cerámica. En fin, hemos llegado a ser muy, muy punteros y hoy desgraciadamente la feria está cerrada cal y canto y como usted dice está siendo utilizado para otros menesteres que no se corresponde con el proyecto para el que fue realizado y construido. Sí, sí. Y ya digamos por ir acabando. La semana pasada aquí entrevistamos al, al presidente del Banco de Alimentos de Valencia. De luego fue durísimo. Con, ...tanto con Joan Ribó, alcalde de Valencia... ...como Chimo Puig... ...porque da la casualidad que la, el Banco de Alimentos de Valencia... ...en un momento como el actual... ...digamos donde hay gente con tanta necesidad... ...que ha perdido su puesto de trabajo... ...situaciones de ERTE, etcétera... ...da la casualidad que somos la única ciudad de, de España... ...gran ciudad además... ...que no recibe ningún tipo de ayuda pública... ...ni del Ayuntamiento de Valencia... Ni, de, bueno, ...ni del Gobierno Autonómico Valenciano... ...ni de la Diputación de Valencia... ...de hecho los almacenes del Banco de Alimentos... ...no se encuentran en Valencia Ciudad... Tuvieron unos almacenes en la época de Rita Barbera, pero al llegar la, la izquierda se los arrebataron. Como digo, en un momento donde hay tanta gente con tanta necesidad. La izquierda que decía que venía a salvar a las personas. y que al final ha contribuido, pues eso, a hundir a las personas. Pero es que se lo vengo a contar. porque precisamente. Eh, bueno, pues eh, eh, Joan Ribó, el alcalde de Valencia. Eh, Dejó de dar este tipo de ayudas al Banco de Alimentos que ayudase porque, bueno, pues a gente a que pudiese alimentarse y, sin embargo, está constantemente financiando chiringuitos ideológicos, catalanistas o incluso esos chiringuitos ecologistas, amigos de sus amiguetes, pues bueno, para, para oponerse a obras tales como la ampliación del Puerto de Valencia. Efectivamente, la izquierda nunca viene a salvar a nadie, viene a salvarse a ellos mismos. Aquí estamos en un lugar eh, muy especial. Recuerdo el Botánico. El botánico lo salvó realmente. Eh... El, el ayuntamiento de Rita, la ¿verdad? Porque aquí va otro tipo de instalaciones. Este jardín que estamos viendo, ellos jamás pusieron en marcha ningún tipo de permuta, de proyecto para cambiar los usos de, esta, de este espacio que hoy estaría construido de cualquier otra manera. Pero salveme el Cabañal exactamente igual, pero es que salveme el Horta exactamente igual, pero es que salveme el Porte, exactamente igual, es que salveme en Ciudad Bella exactamente igual. Nunca salvan nada, se salvan a ellos mismos. Utilizan este tipo de plataformas para llegar al gobierno y empezar a colocar a los amigos y multiplicar por tres y por cuatro el número de altos cargos y de asesores. Hay como dos, tres veces más de asesores y altos cargos. En la Llanitaba Valenciana, de cuando yo era presidente. Hay dos veces más de asesores y altos cargos en el Ayuntamiento de Valencia que cuando Rita Barberá dejó de ser alcaldesa de Valencia. Es que es un escándalo tan enorme y, encima, inoperante. Y otra cuestión también que es muy interesante es que cualquier cosa que sea iniciativa privada, como por ejemplo el Banco de Alimentos, como por ejemplo cualquier otro ámbito del trabajo, en lo social o en económico, cultural, les, les puse eh, sarpullido a la izquierda. Claro, porque ellos quieren manejarlo. Ellos no quieren nada que se les escape del control e intervención. No pueden soportarlo. La izquierda tiene que intervenir, tiene que manipular, tiene que dirigir, tiene que meterse dentro, tiene que parar, tiene que obstaculizar. La izquierda tiene miedo a la libertad, a la libertad de las personas, a la libertad de creación, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Tiene mucho miedo a la libertad. Siempre que gobierna la izquierda. Se dará usted cuenta que hay una suerte de pensamiento único, de autocoacción en las opiniones, nos autocoartamos a la hora de expresar nuestros sentimientos, porque la izquierda está encima intentando aplastar cualquier tipo de iniciativa de cualquier clase. En cambio, cuando gobierna el centro-derecha, cuando gobiernan los liberales, cuando gobiernan los conservadores, cuando gobernamos todos juntos, se genera una especie de, de actividad y de expectativa y de fuerza que no ocurre cuando gobierna la izquierda. Por eso no han venido a salvar a la ciudadanía, han venido a salvarse a sí mismos. Pues eh, nada, señor Camps, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por reflejarnos con tanta claridad, digamos, su visión de la política valenciana, sus planes de futuro, etcétera. Le deseamos lo mejor en esa nueva etapa que usted ahora inicia y esperamos pronto, bueno, pues poder conversar de nuevo con usted. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, pues espectadores de Estado de Alarma, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en la ultra cara de Chimo. Os recuerdo que. Este, eh, digamos, es el último programa de la temporada. Ahora iniciamos una, unas semanas de descanso para volver con las filas cargadas a partir del mes de septiembre, con nuevas novedades, seguir denunciando la manera en la que la izquierda está, bueno, pues, eh, eh, destruyendo, digamos, a, a, a la miseria a muchísimas familias en la comunidad valenciana. Y todo ello lo seguiremos haciendo, como digo aquí, la otra cara de Chimo, a partir de septiembre. Que seáis muy felices. Os deseo un buen verano a pesar del gobierno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Medía... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... el móvil por detrás edatv.com vale pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción lo leéis con calma por supuesto y le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña y lo de a continuar y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Eh, habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, vale, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, vale. Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos, pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa eh, plata, pues le dais a aceptar. Y suscribirse, pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro: a Fac News Consulting, plata, tarifa plata, mensual 9,99 euros. Le dais a pagar y os verá ya pues la, la, el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente. <coughs>